Así que estos Nexus, ¿no? Aún no entiendo cómo han podido construir toda esta mierda tan rápido. Joder, aún no sabemos cuánto tiempo llevan aquí abajo. ¿Y toda esta inmersión? ¿Han estado alimentándose de ella? Quizá. Pero esa reina no deja de hablar de llegar a la superficie. En la superficie de Sera encontraremos nuestro destino. Mirad quién llegó. ¡River! ¿Qué novedad? ¡Eliminadlos antes de que nos tiren del cable! Estas criaturas no esperarán detenernos. Los Lambert no conocen toda nuestra fuerza. ¿Qué coño está hablando? ¡Cállate, Bill! ¡Después de luchar! Creo que los ahogaremos en su propia sangre. Esta cosa está a punto de venirse abajo. ¡Todo el mundo fuera! ¡Más locos! ¡Ya casi estamos! ¡Seguid disparando! ¡Contacto! El gusano perforador está muerto, pero aún así venceremos a nuestros enemigos. Muy bien, Delta. Encontremos un modo de entrar. ¡Destruidos! ¡Debemos llegar a la superficie! ¡Granada fuera! ¿Por qué cojones tienen tanta presa? Parece que vamos a acribillar algunos traseros, ¿serio? No creo que seamos nosotros. Demasiado lejos de la baliza. Debe de ser otra cosa.
¿Están luchando entre ellos? ¿Qué cojones? Los Lamben son inferiores. Debemos detener a esa plaga. ¡Muerde, patea suelos! ¡Granada fuera! No parece justo. ¡Granada fuera! Esto tiene que doler. Tom, tú y Bird, id por la izquierda. Cole y yo por la derecha. ¡Eh! ¡Mierda! Al igual que los humanos, los Lambent son débiles. ¡Pisoteadlos! ¡Qué detalle! ¡Tinta! ¡Me disparan! No tengo nada. Oh!
encontrado un modo de tirar su cubierta. En movimiento. Dom, no toques esa mierda. Podrías pillarte una neumonía óxida o algo así. No sé, tío, parece infectada. Sí, tienes razón. Aclaremos esta mierda. Locust normales luchando contra Locust brillantes no estaban todos en el mismo bando. Me preguntaba por qué nos iba tan bien. Bueno, esto explica su desesperación en los ataques. Los Lambent les están arrebatando sus tierras. ¡Volved a cubierto! ¡Grinder! ¡No os rindáis nunca, hijos míos! ¡Sois los salvadores de Sera! Sin duda que aquí se está librando otra guerra. Está bien. Tengo la sensación de que no habríamos aguantado tanto sin ayuda. ¡Detrás de ti! ¡Dispara al frente! ¿Esas cosas no explotan? Sí, normalmente sí. No te acerques. ¡Patea suelos! ¡Excelente, hijos míos! ¡Nuestro valor enorgullece a vuestra reina! ¡Aquí vienen más! ¡A cubierto! ¡Despejad la excavadora! ¿Quién es el siguiente? ¡Vamos! ¡Se acercan! ¡Locust brillantes! ¡Estoy en ello! ¡Lo tengo! ¿Estáis viendo esta mierda? Sí. Bueno, gracias.
¡Prepárate, nena! ¡Voy a hacer horas extra! Fin del trayecto, amigos. Vaya, la choza de esta puta es escalofriante. Ya falta poco, Delta. Acabamos con esto y se acabó la guerra. ¡Arriba! ¡Más alto, hijos míos! ¡Haremos que la gran inundación acabe con nuestros enemigos! ¡Percibo una emboscada! Estad alerta por si hay trampas. No creo que nos dejen entrar en el palacio tan fácilmente. ¡En las ventanas! ¡Ah, cómo no! ¿Quién hace que desaparezca la cobertura? No hay forma de entrar ahí. Creo que está. Marcus, tenemos que retroceder. ¿Eso es todo lo que tienes? Jacinto se hundirá y venceremos a todos nuestros enemigos. Debe de haber una entrada trasera. Estas cosas tienen que venir de algún sitio. ¡Gente! El siguiente. El gusano perforador debilitó los cimientos de Jacinto. Ahora simplemente tendremos que terminar la tarea. ¿Querías una entrada trasera, Bir? Pues aquí la tienes. ¿Cómo encontramos a la reina? Bueno, ¿dónde te esconderías si tú fueras la reina de las larvas? Abajo. ¡Joder! ¡Se los están comiendo! ¿Cómo pueden respirar estas cosas aquí dentro? Thank you.
lo que se ve desde fuera parece que este lugar tiene 3 pisos bajo tierra. Tom, tú y Bird iréis por la derecha. Cole y yo iremos por la izquierda. Veamos si podemos encontrar una forma de bajar a los aposentos de la reina. ¡Vamos, Marcus! ¡Cuidado con nuestros chicos! ¡Están abajo! ¿Quién es el siguiente? La gran inundación vencerá a todos nuestros enemigos. ¡Que fluya el agua! ¡Ah, oh, sí! Nuestros enemigos amenazan la santidad del palacio. ¡Destruidlos! ¡Dejádmelo a mí! Buen trabajo, Delta. Sigamos bajando. ¡Joder! ¡Cuánto jugo! ¡No empieces a comer toda la mierda! ¡Guardias! El agua encontrará el fuego y nuestros enemigos encontrarán su final. Qué alegre, ¿no? ¿Quién es el siguiente? ¡Dejádmelo a mí! Tendría que darnos la mitad del camino hasta abajo, ¿no? Eso creo. ¡Sigamos! ¡Detrás de las columnas! ¡Bien! ¡Te tengo! ¡Mirad esto! Creo que esto es de lo que hablaba la reina. Entonces sabemos que intentan hundir Jacinto, pero parece que se inundará la hondonada. ¿Por qué lo harían? Están desesperados. Durante todo este tiempo no nos habíamos dado cuenta de eso. Jack, conéctate para ver qué puedes encontrar. No podemos permitir que los Lambeth contaminen la superficie. Debemos enterrar su infección aquí. ¡El mundo nos corresponde por la gente! ¡El cabrón Delta está en tu casa, puta! ¿Has oído? ¡Vamos a acabar con vosotros, cabrones de mierda! ¡Vamos a acabar con vosotros, pero bien! ¡Tanto que no sabréis ni cómo os llamáis! ¡Iréis llorando vuestro reino de pacotilla! ¡Oh, mami! ¡No dejes que nos peguen esos hombres malos! ¡Que os jodan! ¡Vamos a aniquilar a vuestra mamá! ¡Yeah!
Allá vamos, una reina silenciada. No tú, ella. Has estado genial. Me ha encantado tu discurso, sobre todo lo de los cabrones de mierda. Muy bien, muy instructivo. Jack, ¿has descubierto algo? Parece que hay una única forma de poner fin a esta guerra. Pero me temo que el coste será demasiado alto. Marcus, ¿ese es quien yo creo que es? Creo que sí. Si hundiéramos Jacinto, el agua del mar inundaría la hondonada y no sobreviviría nada de lo que estuviera por debajo. Podríamos acabar con la guerra hoy mismo, pero solo si sacrificamos nuestro último refugio posible. ¿Quién es ese que habla? Adam Phoenix. Es mi padre. ¿Qué? ¿Pero qué está haciendo él en los ordenadores de los Locust? Luego hablaremos de eso. Mirad, mi padre y la reina Locust dicen lo mismo. Así que es simplemente una cuestión de tiempo. Tenemos que hundir Jacinto antes de que se vayan los Locust, no después. ¿Podemos hacer eso? Marcus, sé que es tu padre y todo eso, pero escucha lo que estás diciendo. Consideradlo un plan B si no conseguimos llegar hasta la reina. Jack, intenta enviar los datos al mando. Diles que hemos encontrado otro modo de acabar con los Locust por las buenas. Adelante, Delta. Hola, cariño, ya estoy en casa. ¿Me has oído? Ayúdame a recordar los viejos tiempos. ¡Ese número 83! ¡El gran Cole Tren! ¡Cállate ya, Cole! Bastantes problemas vamos a tener ya si la reina de los Locust está aquí abajo. Así que más nos vale tener cuidado y guardar silencio. ¡Joder, venga, tío! ¿Cómo iba a resistirme a eso? ¡Hagamos los mismos equipos! Yeah.
tarda menos. ¡Bien! Muy bien, eso es. Planta baja, círculo de deporte, lencería y una puta reina de mierda. ¡Cuidado! ¡Por ahí no es! ¡No, genial! Y ahora esa cosa tenía que abrirse, ¿no? ¡Tiene que haber algún modo de cruzar! ¡Bien! ¿Eso es todo lo que tienes? ¡Varios contactos! ¡Siguiente! Bueno, esperemos que esté en casa. Podría ser una trampa. Estad atentos. ¡Es una trampa, sí! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Una trampa para ellos! ¡Adelante, cabrones! ¡Guardias! ¿Eso es todo lo que tienes? ¡Detrás
de las columnas! ¿Ves es todo lo que tienes? ¡Nos están flanqueando por la izquierda! ¡Golpeo! ¡Oh, sí! ¡Necesitamos ayuda por aquí! ¡Vamos, gilipollas! ¿Qué haces? A esa puerta de arriba. Tenemos una cita con la realeza. Sois los primeros humanos que profanáis este palacio con vuestra presencia. ¡Es ella! Y os garantizo que lo más seguro es que seáis los últimos. ¿Esa es la reina de los Locust? Pensaba que tenía que ser espantosa. Si tienes pensado inundar la hondonada, supongo que sí seremos los últimos. Sí. Aunque acabasteis con el gusano perforador, aún nos quedan otras formas de hundir Jacinto. Así que moriréis junto a los Lampens. No si la hundimos antes. Scorch me ha informado de vuestro plan de hundir Jacinto antes que nosotros. Me temo que no funcionará. Estés tan segura. Sí lo estoy. Ya tenemos un ejército de camino hacia Jacinto para evitar que pase eso. Dime, ¿es cierto que eres el hijo de Adam Fénix? ¿A ti qué te importa? Él hablaba muy bien de ti. Es una pena que no siguieras su camino. ¿De qué coño estás hablando? Da igual. Escucha. Acaba con ello. ¡Virtual! ¡Bajo la reina! ¿Tu gusano? ¡Marcus, detrás de nosotros! ¡A cubierto! ¡Adelante! ¡Don, mantén a raya esos tickets! ¡Cuidado con las estalactitas!
¡Cuidado! ¡Esquívalo hacia el lado! ¡A cubierto! ¡Adelante! ¡Dom, necesito ayuda con esos tickers! ¡Ha escapado a lomos de un river! ¿Hacia dónde ha ido? ¡Olvidaos de la reina! ¡Tenemos que volver a Jacinto! Bueno, hay dos river más ahí atrás. ¡Merece la pena intentarlo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡El puente está conectado! ¡Necesitamos alcanzar a esos river! ¡No os paréis! ¡No os paréis! ¡Son nuestro pasaporte hacia el exterior! ¡Subid a esos river! Marcus, no creo que nos dejen subirnos a ellos. ¿Tienes una idea mejor? ¡A cabalgar, Delta! Siempre he querido tener un caballito, pero este es volador. No me gusta. Salgamos de aquí ya, coño. Vamos.